Buenos días, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren bien. Y les recordamos precisamente a nuestros paisanos que acudan a su consulado para que les proporcionen la tarjeta para remesas del bienestar. Con esa tarjeta ustedes podrán enviar a sus seres queridos en México con un costo muy, muy bajo, hasta $2,500 por cerca de, ¿cuánto será? No llega ni a $2 la cuota contra 14 que les cobran la banca comercial. Entonces podrán ustedes enviar ese dinero para sus seres queridos ahorrándose más de 3 veces, y aquí no se cobra ninguna comisión tampoco. Acudan a los consulados cercanos para que les entreguen estas tarjetas de la banca del bienestar y que les ahorre mucho, mucho dinero. Bueno, saludamos pues a todos nuestros paisanos, que se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país, gracias por su preferencia en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Ahí usted ingresa a nuestra página en su televisión con internet, en su Smart TV, ingrese www.tvmonarca.com. A veces es medio complicado ir letra por letra metiendo ahí la página, pero lo hace por una vez, por única vez. Si usted gusta, le pone favorito y ya lo va a tener ahí como un canal más, aunque no tenga nuestro sistema telecable de acá del oriente del estado de Michoacán. Y en cualquier parte del mundo nos sigue en su teléfono con internet o bien en su computadora. www.tvmonarca.com, ahí transmitimos en alta definición las 24 horas del día en vivo. Estamos también en todas estas otras plataformas para ustedes: Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa, Telecable Canal 44, Maxicable Canal 31. Estamos también en YouTube, Telecable, digo, en TV Monarca, en YouTube. Estamos en Vimeo Livestream, desde Nueva York nos retransmiten para la Unión Americana y todo el mundo. Vimeo Livestream TV Monarca. Todas estas plataformas para ustedes. Acá en el oriente tenemos también Facebook TV Monarca y Facebook TV Tajimaroa. Ahí vamos a dejar un momento los teléfonos para que nos llamen todas las personas que deseen llamarnos. Ahí tenemos el WhatsApp, que usted puede enviarnos fotografías y fotodenuncias. Ahí vamos ahorita a checar si tenemos algo. Y los demás teléfonos están a sus órdenes para cualquier denuncia, crítica o comentario, o simplemente un saludo también que quieran hacer. Por ejemplo, en el caso de nuestros paisanos que están en Estados Unidos, un saludo a Luis Mejía, hasta Chicago, que está cumpliendo años de su esposa, su amorosa esposa. Bueno, vamos con el santoral el día de hoy, viernes 5 de mayo. Por cierto, es el aniversario de la victoria sobre el ejército francés en la ciudad de Puebla en 1862, bandera toda asta. Hoy descansa la Administración Pública Federal. Todas las oficinas de Corte Federal no trabajan. Bien, hoy celebran los onomásticos: Silvano, Joviniano, Ireneo, Peregrino, Irene, Ángel, Ángel de Sicilia, Crescenciana, Mártir, Niceto e Hilario. Felicidades a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario. Bueno, pues queremos saludar hoy a Ricardo Reyes, felicidades. A Laura Patricia González Cetina, felicidades, también cumpliendo años a Laurita.
A Martinica Pérez, felicidades. Ernesto Juan Cárdenas, felicidades. Alma Cas, cumpliendo años. A Isabel Martínez, felicidades. Auro CL, que es diseño en Parota, Lemus, felicidades. A Elena Cíntora, una periodista, comunicadora. Elenita Cíntora, un saludo y un abrazo muy fuerte hasta Morelia. A Octavius Arismendi, bueno, pues felicidades, que gocen de buena salud. Les decía yo que Yolandita Arismendi, allá en Chicago, nos pide que le demos un abrazo muy fuerte a la distancia a su esposo, que cumple años este día, Luis Mejía. Bueno, pues les deseamos que se conserven con buena salud, que es nuestra mejor bendición que podemos dar. Felicidades. José Luis Tinoco, pues felicita a su hijo. Y el exgobernador también felicita a su hijo Pablo, a su nieto Pablo. Bueno, un buen deportista, un buen nieto, un buen hijo, que así siga, ¿no? Norma Vilés, también de Chicago, pide que felicitemos a su hija, con mucho gusto, Tani Olive. Muy guapas, feliz cumpleaños, preciosa, te amo, hijita, así le manda el saludo Norma Vilés a su hija. Bueno, que se conserve también con mucho. Mucha salud, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Otro saludo? Pues anda, ¿en dónde anda Ulises? ¿En Chicago o en México? Aquí Ulises Alanis Martínez, también de Chicago. Ah, bueno, está en México. O va llegando a México y saludando a su mamá. Dice que la quiere mucho a Tere Martínez Pérez. También un saludo para Tere Martínez aquí en Ciudad Hidalgo. Y pues anda, eso quiere decir que Ulises Martínez anda por acá. Alanis Martínez en México. Bienvenido. Qué bueno que nos sigan allá en Chicago, ¿no? Unas cosas que no puede uno a veces comentar, ¿no? Bueno, pero felicidades. Alberto Garduño, feliz día, Betillo. No sé si alguno se acuerde de mí por la Leandro Valle. Pues cómo no, es mi ahijado. Un saludo, Beto. No sé dónde estés, si en Los Ángeles o en Chicago, a mi ahijado Beto Garduño, que goces de buena salud allá en Estados Unidos, años sin verlos. Bueno, que estén bien todos, ¿no? Vamos con la voz de Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública ha dado de baja 551 elementos. Continúa el proceso de depuración. Ahora el problema, pues, es darle seguimiento a dónde se van estos malos policías, algunos, otros corruptos, pues a engrosar la delincuencia, muchos de ellos, lamentablemente. Irregularidades ante asuntos internos, renuncias y jubilaciones. Bueno, jubilaciones, pues felicidades. Pero los otros sí hay que darle seguimiento. ¿Dónde andan? Madonna dará cuarto concierto, no, porque se van a las filas del enemigo, los desertores del ejército y de diferentes partes, y olvídense. Madonna dará con cuarto concierto, la reina del pop confirmó un cuarto concierto en la Ciudad de México. Ante la respuesta de su público en México, las fechas serán en enero del 2024. Cuatro conciertos de Madonna y están hasta full ya. Incendios dañan 10.000 hectáreas en suelo forestal en Michoacán.
Bueno, los canarios del Atlético Morelia dieron un pasito rumbo a la semifinal del torneo de clausura de la Liga de Expansión al lograr de visitante ante Cimarrones un empate a un gol en el partido de ida de los cuartos de final. Bueno, pues cuando menos como visitante, pues anotar un gol. Chucky se corona en Italia. Irving Chucky Lozano se convirtió en el primer mexicano en ganar el Scudetto, trofeo de campeón de la Liga de Italia con su equipo, el Nápoles. Bueno, fortalecerán a las empresas agroalimentarias. Sedeco firma convenio con el Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán. Buscará impulsar la competitividad de empresas del sector. Enhorabuena. La agricultura, tenemos que tecnificar y darle mayor valor agregado a todos los productos agrícolas y forestales, hombre. La brea pudiera ser un gran ingreso para los ejidos acá en el oriente, pero hay mucha corrupción en algunos ejidatarios, algunos líderes. Ojalá se pudiera acabar con esto y hacer las denuncias correspondientes. Bueno, híjole, un choque tremendo, deja cuatro muertos en una colisión que se vieron involucrados seis vehículos, tres de ellos tipo tráiler, para variar, en la autopista México-Guadalajara, cercana a Guaniqueo, dos hombres y una mujer perdieron la vida. Hombre, está tremendo el tráfico de tráilers y algunos van a buena velocidad y les vale gorro, rebasan y hacen lo que quieren. Deben vigilar, por favor, si no van bajo efectos de algún psicotrópico para trabajar más. Bueno, se prevén 38 ciclones para este 2023 ante la posible formación de hasta 38 ciclones en la temporada 2023, de los cuales 5 podrán impactar al país, informaron este jueves autoridades gubernamentales. Entre 16 y 22 sistemas podrían presentarse en el Océano Pacífico y entre 10 y 16 en el Atlántico. El año pasado, pues no le atinaron mucho, sobre todo en el Golfo, ¿no? Los que llegan del Atlántico. No hubo muchos ciclones el año pasado. Bueno, ahora se anuncian entre 16 y 22 en el Pacífico y 10 y 16 en el Atlántico. Durante la inauguración de los trabajos de la Reunión Nacional de Protección Civil por el inicio de la temporada de lluvias, ciclones y tropicales 2023, se informó que la temporada iniciará el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. Se pronostica una temporada más activa de lo habitual en el Pacífico, hasta en un 30% por arriba del promedio correcto, que corresponde a 15 sistemas. Se pronostica una temporada más activa, mientras que en el Atlántico podría ubicarse dentro del promedio de 14 posibles ciclones, pudiendo ser hasta un 10% por debajo del mismo. Sí, les decía yo, el año pasado ya hubo menos ciclones en el Atlántico. Urge agua. Pues todo queremos, ¿verdad? Pero todos somos parte del problema con la contaminación y todos decimos, bueno, pues ¿qué puede pasar si uso una bolsa de plástico más? Es muy cómodo, ¿no? Pues sí, pero súmenle por millones de personas. Está tremendo, ¿no? Otra vez un civil se enfrenta con agentes de la Fiscalía General de la República. No, hombre, ya están más armados los delincuentes. Sigue violencia por todos lados, carambola vehicular. Bueno, vamos a ver. Identifican a 7 de los 8 sicarios que fallecieron allá en Islán de los Herbores. Se enfrentaron al ejército mexicano.
Fíjense, muy jóvenes, Mayra Soledad de 26 años, Mariana B de 18, Daniel Everardo de 20 años, Brandon de Jesús de 17 años. Qué tristeza. Así como Diego Ramón de 19 años, Abraham B de 18 años, Francisco Javier de 24 años. Este último, ex policía municipal de La Piedad. Todos eran michoacanos. Híjole, qué tristeza, ¿no? La juventud. Bueno, pues no hay notas policíacas del oriente del estado, cuando menos aquí. La Voz de Michoacán solo cuesta 13 pesos edición impresa y 5 pesos edición digital, que trae lo mismo que la impresa, pero en edición digital. Y le llega a usted a su teléfono, a su computadora, en cualquier parte del mundo. En dinero, país y mundo, menores en riesgo. Los niños llevan casi 3 semanas viviendo en medio del terror en Sudán, por lo que la UNICEF hace un llamado a atender el conflicto bélico, pues al menos 190 infantes han muerto en el fuego cruzado que ha dejado más de 500 fallecidos. ¿Cómo irán a pagar estos desgraciados, permítame la expresión, que han provocado todas estas desgracias en gente inocente? Afirme, compra 17 pesos y vende a 18.40 el dólar hoy. Banco Azteca compra 17 pesos, vende a 18.19. Banorte compra 16.80, vende a 18.20. Se mantiene el peso. La bolsa mexicana baja 0.51%, los CETES pagan 11.40 al año. Norma Piña hace llamado a medios a no desinformar a la ciudadanía. Está en lo correcto, Norma Piña, una mujer de hierro. Bueno, las mujeres están jugando un papel importantísimo para que en México cambien las cosas. Bajan ganancias de Pemex en un 53%. Ah, caray, eso sí está. La empresa estatal Pemex reportó beneficios netos de 3.134 millones de dólares en el primer trimestre, 53.7 menos que en el mismo periodo de 2022. La cifra positiva se compara con las ganancias de 120.490 millones de pesos del mismo periodo en 2022. Por fin bajan ganancias. Bueno, es que también el año pasado subió el dólar, ya el dólar, el petróleo. Bueno, exportaciones en tanto. Ventas nacionales bajaron 4.5%. Página de Facebook, primer paso digital. Fortalecen el agro estatal. ¿De qué manera? Firman convenio la SEDECO y el SIDAM. Impulsan procesos de certificación de empresas del sector agroalimentario en nuestra entidad. Bueno. La vinculación entre academia y empresas representa una gran oportunidad para el desarrollo de Michoacán. El reto es compartir el conocimiento con los sectores productivos. Claudio Méndez, titular de la Secretaría de Economía. Pues sí, esperemos que los empresarios, en el caso de productores aquí, se acerquen al Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. Ahí está la carrera de bioquímica, pueden darles asesoría. Y también ojalá el tecnológico pues envíe a más gente, más estudiantes a las áreas de agricultura, producción de alimentaria, porque pues para eso son los tecnológicos y las instituciones académicas, que tengan un mayor enlace desde que están estudiando. El CBTEF lo hace muy bien. Sería nuevo secretario ejecutivo
Perfilan a Cienfuegos para vacante en el INE. ¿Quién es Cienfuegos? Hay que estar muy alertas porque tiene experiencia laboral de más de 25 años en el Registro Federal de Electores. Que no se identifique con ningún partido, hombre. Es recordado por haber tenido un breve y polémico paso por la Dirección de Administración del Seguro Social en los primeros meses del presente sexenio. Cienfuegos ocupó este cargo entre el 1 de febrero y 16 de julio y convivió con el entonces director Germán Martínez Cázares, quien también tuvo un breve paso por el instituto. Sustituyó en la Dirección de Administración del IMSS a Pedro Centeno Santaella, un exdirigente de Morena en el Estado de México que tuvo desavenencias con Germán Martínez desde el primer día de la administración. Centeno dejó la administración del IMSS para ocupar la del ISSSTE y en 2020 llegó a la dirección del instituto que ocupa hasta la fecha. Bueno, pues se identifica con Morena entonces. Suprema Corte de Justicia votará primera parte del Plan B. Dice Piña, combatir la desinformación. Sin información no hay libertad. Sin libertad no hay país, dijo la ministra. Su quehacer cotidiano como medios informativos es toral para dar a conocer cuáles son nuestros derechos y cómo podemos demandar sus cumplimientos, dijo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. El espacio aéreo ya lo ve Sedena. Bueno, aquí el problema es al rato para meter a los cuarteles a todos los empresarios del ejército va a ser complicado, ¿no? Tenemos una corrupción tremenda y pues de alguna manera la intención era acabar con la corrupción. Vamos a ver qué resultados da, ¿no? Los canarios empataron a un gol contra Cimarrones de Sonora al disputarse 90 minutos de su serie de cuartos de final. El pase a semis lo definen este domingo aquí en Michoacán. Va a estar muy bueno, va a ser una cantidad de eventos en Michoacán este fin de semana. Si incluimos la Fórmula 1 en Miami, en la pelea de este cuate, ¿cómo se llama? El Canelo, el sábado. Ahora se viene el que esperemos que este partido, el Morelia gane y pase a semifinales. Bueno, hoy en la Liga de Expansión, Celaya contra UDG a las 19 horas. En Liga Femenil, América Mazatlán 15:45. Gallos Tigres, Liga Femenil 17:05. Atlas contra Rayados 21:06. El Chucky campeón. Irving Lozano hizo historia como primer mexicano que se corona en Italia. Bueno, no estuvo allí metiendo gol en este partido, pero ahí está puestísimo. Bueno, deciden pase en casa, Morelia, pues vamos con todo, ¿no? Irving Lozano es el primer mexicano campeón en una Serie A en la Liga de Italia. El Napoli, el Chucky Lozano, convirtió este jueves en el primer mexicano en ganar un Scudetto, que es el trofeo de la Liga de Italia. Y no lo hizo de cualquier manera, sino siendo titular en un equipo que pasará a la historia por devolver el título de campeón de Italia a una ciudad que no lograba desde que Diego Maradona lo levantó hace 33 años, allá por 1990. En 2020 el Chucky hizo historia al ser el primer mexicano en ganar su título en Italia. Lo consiguió la Copa Italia tras vencer al Juventus en el Estadio Olímpico de Roma. Por aquel entonces Lozano tenía un papel discreto en el equipo que dirigía el italiano Gennaro Gattuso y no encontró esa regularidad. En cambio, sí ha tenido con Luciano Spalletti en la temporada más importante de la historia reciente del club italiano,
Así es que ya había ganado, aunque fuera como suplente, el de Copa. Y el internacional mexicano ha sido titular en la mayoría de los encuentros a lo largo de la temporada. Su contribución no ha estado ligada tan directamente de cara a puerta como la de sus compañeros en la ofensiva, Kibicha y el nigeriano Osimhen, pero no ha dejado de ser igualmente necesaria para obrar la gesta con sus atracciones que hacía de marcaje, pues daban oportunidad a que otros metieran gol de su equipo. La función del Chucky en este equipo, esa con lo que ha ayudado a que el Nápoles vuelva lo más alto, ha sido la de aportar equilibrio desde el perfil diestro. Lozano ha sido capaz de neutralizar las subidas de su lateral y además de ayudar a su compañero Giovanni De Lorenzo con el extremo rival. Spalletti ha podido dar rienda suelta a sus armas más potentes porque sabía que por el otro costado tenía la inestimable ayuda de Lozano, comprometido siempre y dispuesto a exprimirse al máximo en una carrera defensiva, a guardar la posición en caso de subida de Di Lorenzo y a sacrificarse en el pos del beneficio común. Bueno, pues allí Spalletti lo tiene, Spalletti, el entrenador, pues como una figura central de este equipo. La máxima que llevó al Napoli se logró gracias a jugadores como Lozano. Claro, así es que felicidades al Chucky, pues que está de no creerse y luego pues no se le, no pudo contener la frase. Dijo: ¡Viva México, carbones! Y en todo el mundo se escuchó ese grito cuando terminó el equipo, digo, cuando sí terminó el partido y fueron ya campeones el día de antier, el Napoli, Nápoles, donde jugaba Maradona. Bueno, pues hoy empieza las pruebas allá en Miami y tenemos otro gran exponente, Sergio Pérez. Esperamos poder mantener la racha de Bakú y seguir siendo realmente competitivos. Me sentí muy a gusto en el coche, dice Sergio Pérez. Y Verstappen dice: está claro que no va a ser fácil, es un circuito bastante complejo y creo que ha asfaltado la pista de nuevo este año. Así es que ahí está el mexicano listo para hoy empiezan las pruebas, hoy y mañana, mañana por la tarde yo creo que el noticiero de al mediodía sabemos en qué lugar va a salir el domingo a la 1:30, esté al pendiente para ver este gran premio de Miami, donde estará otro gran, grande mexicano que es Checo Pérez. Claro que sí podemos. Se pone sinfónico en medio de una nueva demanda de su sobrino Ricky Martin. Anuncia su segunda función de su concierto con orquesta el 26 de agosto. Bueno, ya el sobrino le había demandado pues por abuso. Y sabe si arreglaría con él y yo creo que ya quiere más dinero o no sé, eso se investigará. Pero si hubo abuso, pues también ahí está en un filito Ricky Martin. Carrie Fisher es reconocida, tiene estrella, rinde tributo a la icónica princesa Leia en el Paseo de la Fama de Hollywood. A 6 años de su sorpresivo fallecimiento a causa de un infarto. Fíjese. Abre otro concierto. Madonna anuncia una cuarta fecha en México para el 2024. Ya puede usted hacer reservaciones si gusta. Cuarto concierto. Bien, Vives va de gira, hará el tour de los 30, inicia una serie de presentaciones en Nueva York y se termina en Los Ángeles.
Carlos Vives. Hombre, ahora los latinoamericanos, pues no han dejado ya a los mexicanos estar. Más bien los mexicanos se quedaron atrás. No tenemos, es que tenemos figuras de papel hechas por las grandes televisoras. Ya no hay los grandes artistas que iban por todo el mundo triunfando. Ahora son de papel. Ahí artificialmente los hacen las televisoras y no hemos logrado ya tener grandes representantes en el canto, en la música. ¿Qué más tenemos? Aguilera festeja al orgullo gay, premiada intérprete de Jenny Imbott, actuará a beneficio de la comunidad lésbico gay en los Estados Unidos. Patricio Cabezud es vinculado a proceso. ¿Quién es? El conductor de televisión fue vinculado a proceso por el delito de violencia intrafamiliar, luego de enfrentar una demanda interpuesta por su ex esposa Áurea Zapata desde noviembre del 2021. Este 7 de mayo, vamos a ver el domingo. Acceso gratuito, se presenta Carolina Ross y Huitla Vega. ¿Quiénes son tú? Festival Michoacano de Origen en el Jardín de Orquidiario a las 6 de la tarde este próximo domingo. Este dueto. Bien, ¿quién estrena nuevo romance? Taylor Swift inicia romance con Joe Alwyn. Pues déjenlos tan jóvenes. Bien, todo esto en La Voz de Michoacán, ¿eh? Solo cuesta 13 pesos. Vamos con el Diario de la Vida Nacional. Pero antes vamos a ver si tenemos lo último. Que se actualiza La Voz de Michoacán en su página web. Hoy se reanudan los conciertos en el Festival Michoacán de Origen con dos artistas. Ahorita lo vemos. La Organización Mundial de Salud decreta el fin de la emergencia mundial por COVID-19 hoy. En Estados Unidos ya no habrá restricciones por cuestiones de vacunas de COVID. Elecciones en Estado de México y Coahuila, el PRI en peligro y la presidencia en la mira. A ver, vamos a ver quién está. Ahorita les digo, México reconoce un flujo importante de inmigrantes. Pase a semifinales, se define en Morelos, Canarios y Cimarrones empataron a uno. Bueno, de un balazo en la cabeza, delincuente ultima un motociclista en Zamora. Bien, a ver, vamos a ver quiénes son los que se presentan hoy. A ver. Hoy se reanudan los conciertos en el Festival Michoacán de Origen con estos dos artistas. Este fin de semana será de romanticismo, pop y cumbia en los jardines del Orquidiario del Centro de Convenciones de Morelia. A partir de las 7:30 de hoy, vamos a ver, este viernes se reanudan las presentaciones de artistas en el Festival Michoacán de Origen con la actuación de Carolina Ross y Cuitla Vega en el Centro de Convenciones de Morelia. Aquí decía que era para el domingo. Oye, ¿cómo estamos a 5? Bueno, la sinaloense y el oriundo de Guerrero estarán juntos en el concierto de esta noche para deleitar a los michoacanos que alcancen lugar en los jardines del Orquidiario, donde se está llevando a cabo la mayoría de los espectáculos, excepto el del 10 de mayo, donde estará Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo, que será en el estadio de béisbol. Bueno, el 17 de mayo que viene la banda El Recodo, que será en el estadio de béisbol Francisco Villa. Carolina Ross, que empezó a destacar cantando covers como El color de tus ojos, En peligro de extinción, Me vas a extrañar, entre otros, ya ha grabado dos discos, uno en 2019 con temas inéditos, el otro en 2021 titulado Mudanzas, en homenaje a Leona Dormida, Lupita D'Alessio. Bueno, ahí va a estar
Cuitlahuac Vega es un joven compositor y algunas de sus canciones han sido interpretadas por artistas consolidados como Christian Nodal con Vas a querer regresar y Pedro Fernández con el tema Como ella, además de un par que le grabaron los plebes del norte. Hoy estarán estos dos. Los otros dos conciertos que se realizarán por este fin de semana en el Festival Michoacán de Origen en Morelia son el de la Sonora Dinamita de Lucho Argaín, mañana sábado, para este sábado. Bueno, aquí están mal, hombre, están poniendo sábado 8 de mayo. Por eso digo que algo está mal en esta nota. Total, el domingo tocará el turno a la exitosa pareja Yes Joy para cantar temas como Espacio Sideral, Corre, ¡Újule! Está bonito, ¿no? Me soltaste, te esperaré, te esperé y muchas más. Bueno, pues esté pendiente allí con el Festival Michoacán de Origen. Puedes ingresar allí. Hay una página de Festival Michoacán de Origen para checar si la voz de Michoacán nos dice una cosa, después acá otra, no sabemos bien a bien. Pero de que va a haber conciertos desde hoy en Morelia, lo sabrá. Vamos a irnos a un corte y regresamos. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtalo al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán, honestidad y trabajo. Disfruta los mejores conciertos y presentaciones del Festival Michoacán de Origen 2023 en el Jardín del Orquidario del Seconexpo a partir de las 19:30 horas, 28 de abril, Maldita Vecindad y Sonora Santanera, 29 de abril, Ana Torroja, 30 de abril, celebra el Día del Niño con una magnífica obra de teatro infantil y admira el talento michoacano. Acceso gratuito. Te esperamos. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán y es de origen Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Disfruta los mejores conciertos y presentaciones del Festival Michoacán de Origen 2023 en el Jardín del Orquidario del Seconexpo a partir de las 19:30 horas. 5 de mayo, Carolina Ross y Cuitlahuac Vega. 6 de mayo, Sonora Dinamita. 7 de mayo, Jesse Joy. Acceso gratuito. Te esperamos. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán y es de origen Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Bueno, entonces estuvo bien como lo mencionamos, esta programación de fin de semana en el festival allá en Morelia. Nos vamos con breves notas internacionales. Esfuerzos de la tregua en Sudán se desmoronan en medio de combates. Ya lo decíamos, 190 niños muertos. Migrantes buscan desesperadamente permiso para llegar a la frontera de México y Estados Unidos. Perdón. Cuatro activistas de ultraderecha culpables de sedición por ataque al Capitolio de Estados Unidos. Son cuatro, pero son como otros 20 líderes de derecha, ultraderecha, y que pueden alcanzar penas de hasta 20 años de prisión.
embajadora de Estados Unidos, dice que Brasil no debe recompensar a Rusia de acuerdo en acuerdo de paz. Chile confirma vuelo de repatriación de venezolanos varados en frontera con Perú. Esto había de hacer México también, repatriar a los que se quieran regresar a sus países de origen. Los dejan allí a que anden vagando por todo el país, híjole, qué problemón. Incendios diarios de autos en Venezuela entre cuestionamientos a la gasolina. Grupo paramilitar ruso Wagner amenaza con retirarse de Bakhmut por falta de municiones. Estos mercenarios. Tienen que utilizar mercenarios rusos. Bueno, los dos. 80 muertos y 14 heridos en Serbia en ataque armado, el segundo en 48 horas. ¿Qué está pasando? ¿Maestros y alumnos morirse? ¿Será el consumo de drogas, que es uno de los principales orígenes de toda la violencia en el mundo, y empeñados los gobiernos en legalizar drogas? Hágame usted favor. Claro, pues tienen que hacerlo. Entre más idiotas estemos como pueblo, pues más nos explotan nuestros gobernantes. Más de 1,000 evacuados por erupción de volcán de fuego en Guatemala. Caray, no, en Guatemala, en cada década, 3 o 4 años tienen problemas de erupción de volcanes. Costa Rica hará lo posible para no llegar a estado de excepción, dice su presidente. Vamos a ver ahorita en detalle esa nota. Fuerte sismo en Japón deja al menos un muerto y viviendas destruidas. También Japón, no hay en el año, un año que no tengan algún temblor fuerte, ¿eh? Y eso que tienen sus construcciones adecuadas para resistir temblores fuertes. Contra la naturaleza no hay poder humano, ¿eh? Que no me digan. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, dijo este jueves en una entrevista a France Press que hay mucho que arreglar para combatir las bandas del narcotráfico y afirmó que hará lo posible para evitar un estado de excepción al estilo de Nayib Bukele en El Salvador. Pues aquí en México, no es que exageremos, pero híjole, ¿qué vamos a hacer? No vemos por ahí cerca que baje la violencia, hombre. Qué duro, ¿no? Bien, pues vamos ahora con información nacional del Diario de la Vida Nacional, El Excelsior y La Voz de Michoacán. Messi pide perdón por su viaje a Arabia y espera sanción del PSG. Pues sí, son arranques. Yolanda Andrade llora al hablar del problema de salud. Estoy cansada. Vamos a ver de qué está enferma. Por cerveza fría, Williams y Kate visitan un bar en Londres y viajan en metro previo a coronación. Se dan baño de pueblo, ¿no? Los que serán los próximos reyes de Inglaterra. No sé en cuántos años, no se sabe, ¿no? Filtra el momento en que matan a influencer Kevin Caletri en La Condesa. Bueno, no sé, este influencer a qué se dedicaba. Bien, vamos a ver qué tiene Yolandita Andrade, que por ahí sacan los chismes de la farándula, que Verónica Castro se burló de su enfermedad. Yolanda Andrade reapareció tras preocupar a sus seguidores por los mensajes que publicó recientemente a su problema de salud. O ya no volteaban a verla o sí está enfermita. La conductora de televisión Yolanda Andrade reapareció ante las cámaras
de reporteros afuera de las inmediaciones de un canal de radio de la Ciudad de México para hablar sobre su estado de salud. Sin embargo, la celebridad no pudo contener el llanto mientras contestaba las preguntas. Yolanda Andrade, conocida por conducir el programa Majoe junto a Montserrat Oliver, reapareció tras preocupar a sus seguidores por los mensajes que publicó referentes a problemas de salud. Ante esto, Yolanda Andrade explicó que compartió las preocupaciones, mensajes en las redes sociales sobre su estado de salud, pues especulaba que se trataba de una recaída, al parecer por adicciones. Sin embargo, ella negó que la crisis sea por esta situación. Sí, las compartí porque había una confusión de que yo aventaba la clínica por una recaída. Así dice, aventaba la clínica, pero yo no tuve ninguna recaída y si lo hubiese tenido, ¿qué tiene? Pero nada más quería aclarar para que no hubiera una confusión, explicó mientras lloraba. Quiere decir que tiene ansiedad, así es que algún problema emocional también, ¿no? Después de esta emotiva declaración, los reporteros preguntaron a Yolanda Andrade sobre cuáles son los motivos por los que enfrenta problemas de salud y que diagnosticaron los médicos. No obstante, la presentadora de televisión prefirió mantener la situación en secreto. Es muy largo, estoy cansada y quiero agradecerle a la empresa y a la producción que me hizo favor, porque nosotros nunca hemos fallado a trabajar en 23 años. Es más, incluso hemos grabado con Montserrat dentro del hospital y yo no vine a trabajar porque estaba en el hospital. Y ayer no vine a trabajar porque estaba con las cosas de la medicina, del tratamiento, y hoy de verdad no puedo trabajar, recalcó. Por otra parte, cuando Yolanda Andrade reapareció y fue cuestionada sobre las especulaciones de que un tumor había sido la causa tanto de los problemas de salud como de la hospitalización, ella respondió que podrían ser muchas cosas. Mientras se acercaba, se secaba las lágrimas. Bueno, puede tener algún problema emocional, ¿no? Como todos tenemos en la vida. ¿No creen? Déjenla. 23 años trabajando en forma ininterrumpida, pues llega el momento en que el cuerpo truena, porque truena. Fentanilo llega de China y ya tenemos las pruebas, dice López Obrador. El presidente López Obrador enviará una carta al presidente de China con las pruebas de que el fentanilo llega a México desde ese país. Pues qué bueno, ya ve que los chinos ni le respondieron. El primer ministro Xi Jinping ni siquiera tuvo la delicadeza de responder a la carta, aunque también la carta en diplomacia pues tampoco es válido, ¿no? También por el lado del presidente. Hay conductos diplomáticos que a nivel mundial se manejan en esos casos. Primero con discreción los contactos y después ya se abre al público. Bueno, pues él dice que tiene pruebas de que el fentanilo llega de China. Bueno, esto se sabía ya desde antes, ¿no? Estados Unidos quiere culpar de manera tramposa a México por el fentanilo, dice López Obrador. Bueno, pues ahí está esta declaración del presidente de la República y pues si lo dices porque tiene las pruebas en la mano. Vamos a ver. Dice, el fentanilo llega a México procedente de China y ya se tienen las pruebas para comprobarlo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que en Michoacán se detectó un contenedor cuyo contenido estaba contaminado con dicha droga y con metanfetaminas, por lo que informará de ello al gobierno de Xi Jinping, a quien le pedirá de nuevo su cooperación en este tema. Ya tenemos las pruebas, un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces se hizo todo el análisis en el laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que solo se permita que salgan sustancias o fentanilo
usado para fines médicos, que no es el caso que se detectó, dijo en su mañanera de este viernes 5 de mayo. Para la utilización de medicinas se necesita muy poco estos reactivos, ¿eh? Se habla de un 1% del 100% que anda rondando el fentanilo. López Obrador anunció que enviará una nueva carta a su homólogo de China en la que adjuntará las pruebas. Bueno, el presidente López Obrador ya había enviado una carta a Xi Jinping para pedirle información acerca de los cargamentos de fentanilo que salen de China a solicitud de legisladores estadounidenses para buscar frenar la crisis de salud en su país debido al consumo de esta droga. El presidente de China no respondió a la carta de López Obrador, pero la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, contestó la misiva del mandatario mexicano y aseguró que no existe tráfico de fentanilo de ese país a México. Bueno, no directamente del gobierno chino, pero sí sale de allá, ¿no? Pudiera ser. Además, afirmó que México no ha notificado a China sobre ningún aseguramiento de fentanilo procedente de ese país y consideró que Estados Unidos debería hacerse cargo de sus propios problemas. Tiene razón China también, ¿eh? El contenedor con cargamento contaminado con fentanilo y metanfetaminas que se detectó en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue cargado en la ciudad de Qingdao, China, y fue trasladado a Busan, en Corea del Sur, desde donde se embarcó a México, detalló el secretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Es uno de los procedimientos que utiliza la delincuencia para tratar de enmascarar de dónde o por dónde vienen estos contenedores. Les vamos a pedir a estos gobiernos que nos ayuden a aclarar cómo es que salió y de dónde salió. Detalló, dice aquí, que el contenedor había alrededor de 600 bultos de resina de combustibles y cada uno de ellos de 34 y 35 kilos, y del cual no hubo duda luego de que los perros entrenados en la detección de droga marcaron en el cargamento. Nos juntamos el laboratorio que tenemos de alta especialidad dedicada a detectar sustancias ilícitas, igualmente el laboratorio que tiene la aduana y la COFEPRIS, nos pusimos de acuerdo los tres, lleva tiempo porque es una investigación seria. Volvieron a hacerle análisis a los bultos y el producto viene con fentanilo y metanfetaminas, explicó. El presidente López Obrador puntualizó que el contenedor se cargó en China y después se trasladó a Corea del Sur, donde se abrió y solo salió de ese punto hacia México. Bueno, pues ahí está, ya se le está dando seguimiento. Dea culpa a otros y poco ha hecho por detener el flujo de drogas, dice Ebrard, relación con la DEA. Pues sí, tiene razón. Bien, vamos a irnos ahora a un corte y regresamos con notas de corte regional y nacional. En una llamada de extorsión telefónica, utiliza la clave DECODE. Desconfía y cuelga, comprueba si es un engaño y denuncia. Marca al 911 o al 088. CONACE, Coordinación Nacional Antisecuestro. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gobierno de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Los mejores sabores de nuestra tierra. Música, tradición y ambiente familiar. Del 28 de abril al 18 de mayo. Ven al Festival Michoacán de Origen. Es gratis. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán y es de origen Michoacán. Michoacán, honestidad y trabajo. Recibir un diagnóstico positivo de cáncer es uno de los momentos más complicados que pueden experimentar las mujeres y sus familias.
El gobierno de Michoacán, a través del Programa para el Bienestar de Mujeres con Cáncer de Mama o Cervicouterino Invasor, otorga un apoyo mensual de 4,000 pesos a las mujeres en tratamiento, como ayuda para traslados, hospedaje y alimentación. Infórmate 4436-88-2539 y 4431-857989 o en la Secretaría del Bienestar de Michoacán. Michoacán, honestidad y trabajo. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtalo al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán, honestidad y trabajo. Ahora un sismo de magnitud 6.5 sacudió a Japón, deja un muerto y varias viviendas destruidas. Las autoridades meteorológicas advirtieron a los habitantes de posibles réplicas y desplazamiento de tierra en los próximos días, pero afirmaron que no habrá riesgo de tsunami. Un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes el centro de Japón, dejando al menos un muerto y 21 heridos. Según las autoridades locales, el movimiento telúrico que hizo que colapsaran varias viviendas se produjo en la región de Ichikawa a las 14:42 horas locales, a una profundidad de 2 kilómetros, según la agencia meteorológica japonesa. Ahí estamos viendo imágenes. Las autoridades meteorológicas advirtieron que a los habitantes de posibles réplicas y desplazamientos de tierra en los próximos días, pero afirmaron que no había riesgo de tsunami. El vocero del gobierno, Hirokazu Matsuno, declaró a la prensa en Tokio que había sido informado de la muerte de una persona y de múltiples inmuebles derrumbados. Bueno, ahí tenemos estos videos. La víctima se cayó de una escalera, dijo un funcionario de gestión de crisis, añadiendo que otras 21 personas habían resultado heridas. La agencia local de bomberos y gestión de catástrofes declaró que al menos 3 inmuebles colapsaron y 2 personas habían quedado atrapadas en su interior. Una de ellos había sido sacada de entre los escombros y enviada al hospital, y los equipos de rescate buscaban a la segunda. Imágenes de la cadena nacional NHK muestran casas tradicionales japonesas de madera destruidas o inclinadas, con ventanas rotas y tejados dañados. En tomas aéreas se puede ver la ladera de una montaña derrumbada. Bueno, ya cuando hay desplazamientos de tierra, pues sí está delicado, ¿no? Dice, el viernes es un día festivo en Japón y mucha gente viaja por ocio a visitar a la familia. Se interrumpió la circulación en los trenes de alta velocidad entre Nagano y Kanazawa, el popular sitio turístico, según la empresa de ferrocarriles Japan Railway. El sismo alcanzó el nivel 6 de la escala japonesa Shindo, que llega hasta el 7 en la ciudad de Suzu, lo que significa que podría causar importantes corrimientos de tierra. Bueno, esperemos que no pase de ahí, ¿no? Seguido sucede eso. Y fíjense que no han podido terminar con esa secuela, ¿se acuerdan? De la planta nuclear que ha, pues, contaminado allí y alguna parte de Japón, y que
pues siguen luchando con esas secuelas. Ahora, pues no sé, pensaban arrojar esa agua que trae contaminante nuclear atómico al mar y pues les han impedido, pero pues no sé qué puedan hacer con esos materiales, ¿no? Radioactivos, híjole, por eso digo que la naturaleza siempre se cobra. Bien, vamos a otra información de corte local. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la noche de ayer, pues como hoy no tenían clases, hicieron su rodada nicolaita, que fue todo un éxito allá en la ciudad universitaria. Por ahí tenemos imágenes. Felicidades. El deporte siempre ayuda, ¿no? En mucho. Universidad Nicolaita, miles de, pues, trabajadores, maestros, familiares, hicieron esta rodada la noche de ayer en Morelia. Bueno, nos comparte el contador público Memo Pérez la misa los 9 días del fallecimiento de la pintora Catalina Correa Romero. Se llevará a cabo esta misa. La familia Pérez Correa agradecen profundamente la demostración de solidaridad y afecto recibidas ante su sentido fallecimiento y les invitan a la misa comunitaria que será celebrada este próximo domingo 7 de mayo a las 7 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Descanse en paz la pintora y benefactora de la cultura en Ciudad Hidalgo, promotora de la cultura y del arte, la maestra Catalina Correa Romero. Descanse en paz. Bien, en otra información. Bueno, pues gracias a las personas que les ha agradado las fotos de Angangueo que publicamos en nuestro Facebook. Bueno, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Morelia se llevó a cabo la firma del convenio entre el Aeropuerto Internacional de Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad de Hidalgo. Esta firma de convenio se llevó a cabo en el propio Aeropuerto Internacional de Morelia y estuvo allí el director Jaime Pérez, el doctor Jaime Pérez, así como algunos funcionarios del aeropuerto y directivos del tecnológico. Es el segundo año en que se firma el intercambio donde alumnos del tecnológico dan su servicio social allí en el Aeropuerto Internacional de Morelia, el TEC de Ciudad Hidalgo. ¿Cómo me gusta esa canción del TEC de Ciudad Hidalgo? Me emociono. Bien, vamos a ver qué otra información tenemos, porque luego no hay texto, nada más hay fotos. El DIF Michoacán, encabezado por Grisel Tello, ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, el día, dice aquí, el día de C, arrancó la obra, el día de ayer arrancó la obra de mejoramiento de imagen urbana, accesibilidad universal y dispositivos de control de tránsito en las calles. Declaración de Independencia es una de las calles, la lateral de Libramiento, nueva legislación y vivero Sindeco. Bueno, pues el DIF también promoviendo la seguridad en el traslado y en las vialidades, sobre todo para los niños, adultos y personas con discapacidad. Bueno, vamos a más información para ustedes de la región y del oriente.
bomberos a través del Fortapaz, 11 municipios de Michoacán, 11 se verán favorecidos con 142 millones 822 mil pesos a fin de equipar y fortalecer sus cuerpos de bomberos atendiendo las necesidades de la población. Entre ellos, pues aquí Ciudad Hidalgo está dentro del oriente del estado de Michoacán, Zitácuaro, aunque no se menciona aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues sería bueno, señor presidente, en un primer comunicado se dijo que Ciudad de Hidalgo también sería beneficiado con el apoyo de este programa y no está incluido por lo que estamos viendo. De 11 municipios, nada más está incluido Zitácuaro, cuando tenemos más riesgos en Ciudad Hidalgo por los talleres de muebles y de madera. Pero en fin, vamos a ver si el presidente municipal José Luis Téllez se pone en contacto allí, ¿no? Porque excluyeron a Ciudad Hidalgo. En Morelia, el presidente municipal sigue trabajando en la pavimentación y mantenimiento de vialidades. El día de ayer inauguró la calle Felipe Tinoco de la colonia Héroes de la Nación. Ahí vemos varias imágenes donde junto con los vecinos comentó y estuvo ya dando los toques finales a estas calles que fueron pavimentadas en la capital del estado. Bien, en Angangueo tenemos información. Dentro de los programas de alimentación en apoyo al sector educativo del municipio de Marabatío, aunque allá dice Angangueo, en el DIF Marabatío 2021-2024 cuenta con el programa Desayunos Escolares. Esta nota es de Marabatío. Ahí vemos el momento en que son repartidos estos con el objetivo de brindar insumos a las escuelas para una alimentación sana y variada para la comunidad escolar. El DIF que dirige la señora Felisa Carrillo Uribe actualmente cuenta con 40 desayunadores en modalidad caliente y 5 en modalidad fría. Fue fomentado así siempre los buenos hábitos alimenticios. Enhorabuena. Bueno, a ver si podemos corregir el encabezado. Es Marabatío, no Angangueo. Bien, pues en Ciudad de Hidalgo habrá Feria del Empleo. La Secretaría del Trabajo, en coordinación con el municipio de Hidalgo y la Dirección de Desarrollo Económico, te invitan a la Feria del Empleo el próximo jueves 11 de mayo en el Jardín Municipal, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No pierdas esta oportunidad para dar un gran paso hacia tu carrera profesional. Feria del Empleo, el próximo jueves 11 de mayo en Ciudad Hidalgo, en el Jardín Principal, de 9 de la mañana a 15 de la tarde. ¿Está usted buscando empleo? Esta es la oportunidad. Próximo jueves. Bien, ¿qué más tenemos en información del oriente del estado? Bueno, por otro lado, en Irimbo, el doctor Fernando Palomino felicitó a los trabajadores de la construcción en su día, que fue el pasado, 3 de mayo, y sobre todo a los que están trabajando en la infraestructura que está haciéndose, construyéndose en toda la zona geográfica del municipio de Irimbo. Bien, por nuestra parte es todo. Allá los controles técnicos está Karina y Cristian. No sin antes recordarles, jóvenes, el concurso de poesía el día de mañana en el Museo Tlaxcimaloyan es para toda la región, no es solo para
jóvenes del municipio de Hidalgo. Primero y segundo premios en computadora, tercer premios en efectivo, en poesía mañana. Si usted joven, aunque no vaya usted patrocinado por ninguna institución de secundaria, si usted, los jóvenes padres de familia, si su hijo está cursando la secundaria, puede inscribirse a título personal. Y si tiene una poesía ya preparada y sabe decirla, pues concursen, puede ganarse una computadora. Mañana, ¿a qué horas va a ser este concurso de poesía? ¿A las 5 de la tarde o a qué horas? Ujule, déjenme ver a qué horas. Vamos a ver si tenemos aquí los datos de este concurso. Son varios concursos, vamos a compartirlo para ustedes. Va a haber varias actividades a partir de mañana, no dejen de ir, público en general. El día de mañana, sábado, está programada la presentación del libro Hidalgo en Tajimaroa, mañana sábado, para que usted asista. Se van a regalar los libros. Y viene el maestro Crispín Duarte, que es el autor de este libro, a dar una conferencia sobre este mismo tema. Mañana, sábado. El domingo, por favor, ponga mucha atención, a las 4 de la tarde, conferencia Cruz Atrial Cristiana Indígena del Exconvento Franciscano de San José. El ponente será el doctor José Ochoa Quintana. Esto será el domingo a las 4 de la tarde. Un gran investigador y historiador vendrá a darnos luz sobre los orígenes de esta cruz atrial y sus símbolos. A las 6:30, concurso regional de poesía. Es de nivel secundaria. ¿Qué es lo que les comento? Vayan por su propia iniciativa personal, aunque no vayan representando a la secundaria, eso nadie les puede impedir que vayan y participen, nomás les pedimos que sea a nivel secundaria. Y el 8 de mayo, después del desfile cívico, a las 12 del día, el próximo lunes, concurso regional de oratoria a nivel medio, superior y superior. Ahí sí hay bastantes alumnos inscritos, también. Primer premio una computadora, segundo premio una computadora y tercero dinero en efectivo. Y a las 2 de la tarde, fiesta mexicana, folclor, música y tradición en el Museo Tlaxcimaloya. Bueno, que pasen un feliz fin de semana, véngase y disfrute del oriente de Michoacán. Acá tenemos nuestras festividades patrias el próximo lunes en Ciudad Hidalgo con un desfile cívico. Bueno, pues este noticiario se repite a las 2 de la tarde. Nos vemos a las 8, Dios mediante, 8 de la noche, en nuestro informativo nocturno.